El padre Roberto Pini, desde la capilla Virgen de Itatí, reflexiona sobre el tiempo de Adviento. A partir de hoy, en la Iglesia Católica comienza un nuevo ciclo litúrgico, es decir, el nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. ¿De dónde viene esta palabra Advientos? Es una traducción de la palabra latina Adventus, que se traduce también una palabra griega, parusía, que significa manifestación. Esta palabra manifestación en el lenguaje cultural pagano y profano significaba la manifestación de la divinidad en ese templo y que visitaba anualmente a sus fieles. Los cristianos, a partir del siglo III y IV, comenzarán a utilizar esta palabra, Adviento, para referirse a aquel que vino en la humildad de nuestra carne en su primera venida, pero que también nos tenemos que preparar para recibirlo en el esplendor de su gloria, como rezamos en el credo, todos los domingos, que desde la derecha del Padre va a venir a juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos. Recordemos también que un papel importante juega la persona de María en el Adviento, y de un modo particular porque el 8 de diciembre celebramos a la Inmaculada Concepción, un dogma que ha sido proclamado del año 1854 frente al naturalismo de ese tiempo, que negaba todo lo trascendente. Celebrar a la Inmaculada Concepción es un dogma que está de cara a la encarnación del Hijo de Dios, como así la Asunción de la Virgen está de cara a la resurrección del Hijo, o asociada a la resurrección de su Hijo. Ese día, los católicos tenemos la costumbre de armar el árbol de Navidad. ¿Por qué armamos el 8 de diciembre? El armado del árbol de Navidad proviene de los países germánicos que, no se sabe muy bien la tradición, pero sí se sabe su significado, que era aquel que venció en un árbol, haciendo referencia a Satanás y el primer pecado de Adán y Eva, en un árbol va a ser vencido por aquel que nace del vientre de la Inmaculada, es decir, Cristo nuestro Salvador. Y está haciendo referencia también al árbol de la cruz. En su comienzo se adornaba con frutos rojos porque estos significaban también y recordaban el pecado de Adán y de Eva. Lutero, cuando se separa de la Iglesia Católica, para diferenciarse de los católicos, en lugar de poner frutos rojos, él va a poner luces, va a adornar con luces el árbol, significando que el Cristo resucitado es aquel que trae la luz al mundo, como dice también el autor del cuarto evangelio, que Cristo al venir al mundo con su claridad ilumina a todo hombre. Espero que tengas un excelente fin de semana y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh,